El ingreso mínimo vital es una potente medida de cohesión social y, además, que Navarra suma la gestión de este ingreso mínimo vital, lo entendemos como un paso más en la mejora de la prestación de los servicios a la ciudadanía. Efectivamente, nuestra capacidad de gestión y del autogobierno es una oportunidad, sobre todo lo entendemos como una oportunidad para mejorar esa prestación de servicios más desde la cercanía, desde la proximidad, desde el conocimiento que nos da, bueno, pues tener esa renta de garantía que ya la tenemos desde hace muchos años en Navarra y además esa capacidad acreditada que tenemos para la gestión de este tipo de recursos. Con esta prestación, igual que con la renta garantizada, el objetivo, atajar la pobreza. Trabajamos por la inclusión, pero también para favorecer la empleabilidad de las personas que necesitan acompañamiento para esa integración laboral. Es un acuerdo importante que viene a manifestar la voluntad clara de colaboración, de cogobernanza, de lealtad institucional a la que antes me refería con el Gobierno de Navarra y también el compromiso del Gobierno de España en el máximo desarrollo del mejoramiento del fuero. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.